De pequeño, cuando estaba en el colegio, siempre escuchaba a mis profesores decir que debemos de cuidar el agua, porque ese en un futuro se iba a terminar, y en un futuro cercano, por supuesto. Entonces siempre me preguntaba, ¿de verdad se terminará el agua? Y venía a mi mente, ¿cómo viviríamos sin agua? En ese tiempo no me gustaba bañarme, entonces era feliz ahorrando harta agua. Pero ya no soy pequeño, y las cosas han cambiado. Y te das cuenta que algo tan común como una ducha podría dejar de ser tan común. Entonces venía otra pregunta. Si en las ciudades nos limitan el agua en el futuro, ¿cómo podrían sobrevivir en el campo? ¿Cómo sobrevivirían aquellos que siembran y cosechan los alimentos para todos nosotros? Nuestros campesinos que arduamente administran el agua y siendo Lima un desierto, en donde las zonas altas llueve 2 a 3 meses al año, y luego todo el resto es época seca. Y me sigue preguntando, ¿cómo hacen? ¿Cómo harán? Hasta que llegó la pandemia y las clases virtuales universitarias. Entonces nuestra profesora, la ingeniera María Antonieta, nos encargó de realizar un trabajo sobre las acciones que se hacen en la cuenca del río Rímac. Y nosotros elegimos la subcuenca del río Santa Eulalia, porque alguna vez con mis compañeros pudimos visitar la meseta de Marcahuasi en San Pedro de Casta, a 4 horas de Lima, siguiendo el río Santa Eulalia, que nace en las alturas y se une al Rímac en el camino. Y después de varios días de investigar e investigar, encontramos una tecnología ancestral que se llama como aquello que nos convirtió en hombres sedentarios y dejamos atrás la caza y la recolección hace unos 12.000 años, sembrar y cosechar. Pero esta vez no vamos a hablar de siembra y cosecha de alimentos, sino para el agua, siembra y cosecha de agua. ¿Y qué significa esto? Sembrar significa recargar los acuíferos, dejar que el agua infiltre su suelo en las alturas, y cosechar significa extraer esa agua mediante manantiales aguas abajo para poder utilizarlas en las épocas secas. Y una de esas técnicas de siembra de agua son las amunas, que son canales hechos de piedra, por donde el agua, mientras va pasando, va infiltrándose. Genial, ¿no? ¿Y cómo funciona? El agua durante los meses de lluvia en verano, desde diciembre hasta febrero, es desviada de la quebrada hacia la muna y va filtrándose dentro de la montaña a los acuíferos, para después de unos meses, montaña abajo aflore en los manantiales, incrementando la flora y fauna y sobre todo, dando agua para las épocas secas. Todo esto lo hacen los comuneros, pues fundamentalmente ellos son los beneficiarios directos, pero también toda la ciudad de Lima son los beneficiarios indirectos, ya que otra parte del agua sigue su camino al río Santa Eulalia, que desemboca en el río Rímac, que luego llega a la Tarjea donde es tratada y nos suministra agua potable, que dicho sea de paso es de muy buena calidad. Dicen los comuneros, si plantamos agua podemos cosecharla, pero si no plantamos entonces tendremos problemas. Antes de la época de lluvia, en los meses de septiembre-octubre, los comuneros se reúnen para restaurar la muna, el canal por donde pasará el agua y se infiltrará cuando vengan las lluvias de verano. Y es parte de su idiosincrasia, es parte de sus costumbres, muchos años antes que los técnicos empezaran a estudiarla. Ellos ya tenían todo un proceso de trazado, operación y mantenimiento establecido. Lo que empezó como un trabajo se volvió un objetivo a largo plazo, pues cada vez estamos convencidos con mis compañeros que en el Perú la siembra y cosecha de agua es lo que nos dará la seguridad hídrica en el futuro, ante el cambio climático y el calentamiento global. Pero para eso todavía falta. Y aunque los pasos que damos son pocos todavía, no hay que darnos por vencido, porque caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pedimos a la ciudadanía de Lima, especialmente del Valle Santa Eulalia, Chosica, Vitarte, que sepan cuidar el agua, porque desde acá estamos enviando agua limpia, pura, para que ustedes lo puedan utilizar de forma ordenada.